La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Cundinamarca, en cooperación con la Seccional de Policía Judicial SIJIN, judicializó a 8 personas integrantes de la estructura criminal denominada Los del Centro, dedicada a la venta de sustancias ilícitas en centros deportivos y turísticos de los municipios de Suesca y Sesquilé, Cundinamarca. La estrategia de persecución penal establecida por el fiscal general de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado, permitió priorizar las denuncias de ciudadanos y comerciantes afectados con la venta de estupefacientes. A través de la investigación se logró establecer que estas personas tenían ganancias mensuales cercanas a los 12 millones de pesos. A estas personas se les imputó los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y ante la contundencia de los elementos materiales de prueba, aceptaron los cargos.